way the border is always represented as this wound that has to be healed, that has to be closed, that has to be protected from contamination, right? And from disease. Because where is AIDS coming from? From the border. Where is all this disease coming from, and poverty and contamination? From the border, right? So we have to heal this wound through, you know, all these various systems of like militarization, purification. It's just like this surgery place, a wound at this penetrable site. Aquí es un mundo de trabajo. Aquí no hay dónde poder sacar de la tierra nada porque no hay agua, no hay dónde poder tener algo un poquito basarse en lo de la naturaleza. Aquí no hay forma de tener por la propio ambiente algo. Aquí se tiene que hacer. Crossing for the border to become real, otherwise it's just a discursive construction, and that's what really should be clear about the border, that there is nothing natural about it, and in fact it's a highly constructed place that gets reconstituted and reproduced through the crossing of people, because without the crossing there is no border, right? It's just like an imaginary line, or it's just a river, or it's just a wall. So you do need the crossing of bodies to produce that discursive space of the nation state, and also to produce type of a real place as a border. So it's highly performative. Concha la conocí hace como hace más de 5 años. Yo la conocí cuando ella estaba aquí, empezaba su casa, eran solamente a base de desperdicios de pues de lo que queda de lo de la maquiladora. Y ella al principio, al verse abandonada por su esposo y haber encontrado que en Ciudad Juárez no hay cabida para mujeres embarazadas para el trabajo, que no hay forma de estando en un estado de embarazo de 6 meses o 7, no hay dónde trabajar. Y hacía Concha era y cruzar hacia el otro lado, vender sus cigarros sin más baratos porque no pagaba impuestos, y volverlos a integrarlos a Estados Unidos para poderlos vender allá. A raíz de que vio la facilidad que ella tenía para cruzar y poder ahora sí que sacar la vuelta a migración de Estados Unidos, fue cuando empezó a hacer pasamojados. Las estrategias de Concha han sido muchas y muy variables de todo su trayecto de qué ha pasado en Estados Unidos. Ella se confrontó también con la situación de la militarización de la frontera en el 94, cuando Silvestre Reyes cerró la frontera hacia Estados Unidos, que hubo demasiada agresividad contra la gente que cruzaba. Y en un momento de su vida, sin que ella lo pensara, empezó a pasar gente. Y lo que hace mucho Concha es ayudar mucho a las mujeres embarazadas que quieren dar a luz allá para que puedan tener sus hijos americanos, porque ella cree que en un momento dado podrían los hijos poderlos usar para que puedan tener papeles después sus madres, ¿no? Y utilizar los servicios que hay allá. Y Concha tiene, entre comillas, un servicio para las embarazadas que las deja en el Thomason, que es un hospital público de allá, para que ellas puedan tener a su familia. Thank you.
where are you crossing for, right? Are you crossing in English, in Spanish, in Spanglish, with U.S. passport, you know, jumping as a tourist, as a migrant, as a middle class women, as a domestica. So there is all these different ways of crossing, and that's the way the border gets again rearticulated through the power relationships that the crossing produces, right? Because it's not just this happy crossing. Twenty years ago, the U.S. industry started to install their cheap labor assembly plants called maquiladoras, the golden mills south of the border. In a matter of a few years, they attracted thousands of new workers into the zone, making the borderline into borderland, a cultural corridor, an uncharted territory inhabited by millions of people who vacillate between rural and urban, between a world of street vendors, streets of sand, and the production of high-tech equipment for the information industry. Within short, a new technological culture of repetition, registration, and controlling was introduced to this desert city. Llegamos pues a trabajar a las maquiladoras. En un principio, cuando se instalaron, solamente habíamos mujeres trabajando en la maquila. Eso hizo que cambiara un poco el patrón cultural que tenemos como mujeres mexicanas, ¿no? Porque siempre la tradición en México era que las mujeres se quedaban a trabajar en su casa y los hombres, hermanos, tíos, lo que fuera hombre en la familia, era quien sostenía el hogar. A zone from which life emerges, nevertheless, an alien way of life. Corporate culture in the morning, kneading el maíz at night, the rhythms of the barren highland giving way to optimized production modes. Life on the border teaches you to cope with contradictions, to shift out of habitual formations on a daily basis, to operate in a pluralistic mode, because flexibility is a matter of survival when you are among the extras on the set of corporate culture. It has changed, the social customs have changed, and the economy of the city has changed. But it does not necessarily translate for poor women into a lot of advancement. We believe that there is a price for modernization and for industrialization, and we believe that is a good process, but the price has to be shared. Working women and working people in general should not have to pay the price. The share should be equal. If you're producing progress, you should share in that progress. Juarez is a city that produces some of the most sophisticated things in the market: computer chips, televisions, airplane components, and we have one of the most important design centers in the automotive industry in the world. And every year the city and the state produce millions and millions of dollars in value-added products. And the city does not have a shelter for battered women, not public or private.
Over the local logic lies the great map of transnational operations. Leanness, efficiency, competition. Ya para defender sus derechos en las maquiladoras, pues se enfrentan a problemas muy, muy graves como la represión, porque aunque tengamos derecho de formar sindicatos independientes o defender nuestros derechos, pues la maquiladora es un punto estratégico en la economía del país para el gobierno de México. Entonces, está muy cuidado, mucho, muy cuidado los intereses de las maquilas. A struggle against being violated by stringent regulations, offended in one's sexual integrity, manipulated in one's cultural identity. At times, the border between the personal formations within and the large-scale social reality out there gets blurred. Pues la primera fábrica de la que me corrieron, yo ya era jefa de línea. Para ese tipo ya de puestos necesita ser muy dócil. De ahí nos corrieron a tres compañeras que estuvimos haciendo un movimiento para... Y no era un movimiento para hacer sindicato, sino porque necesitábamos una cafetería. No había cafetería, teníamos ya 3 años y aparte la planta estaba fuera de un parque maquilado. Aquí usa mucho la maquiladora una lista negra, una lista con nombres de personas que han hecho cosas en la maquiladora, ¿no? Pues con la modernidad y las computadoras y todo, ahora es todo un sistema que está interconectado en todas las maquilas. O sea, ahora es más difícil que tú puedas entrar a maquilas si ya estás detectada. Take for instance a lingerie fabric, or I mean a plant, a maquiladora. A woman in Germany or in Switzerland or the United States that buys a negligee and it's wearing it has no idea that the woman that made it had to get up at 4:30 in the morning and had no fresh water to bathe to go to work. It is not enough that you pay minimum wage. It is not enough that you give breakfast to your workers. It is not enough. It's also an issue of time, because you sell your time to a company. You sell your life, and you should get something back. In the corporate language, any activity and any person can be thought of in terms of disassembly and reassembly. The body of the female worker gets technologized and fragmented in a post-human terminology. Assembly lines, the ultimate fragmentation of labor into its smallest possible particles, located geographically on the line between capital-intensive production in the north and female labor-intensive production in the south. Capital has fled from Canada and the United States to Mexico, where it is still legal to place gender-specific advertisements. The Maquila program management has shown a strong preference for women, especially young, single women workers. A la mujer el ganar su dinero le ha producido la independencia. Esto ha producido que mayor número de mujeres casadas, divorciadas, solteras, nos integremos a trabajar. Pero un fenómeno muy preocupante es de que
Hay cientos de niñas que han dejado sus estudios de 13, 14, 15 años y ya están trabajando en la industria maquiladora. A una niña, a una mujer que ya gana su dinero, no puedes decirle que no se vaya a divertir, porque lo único que hay de diversión aquí son centros nocturnos de baile, de licor, venta de licor, y por lo tanto se integran a bailar, porque el trabajo de las fábricas es muy cansado, es rutinario, es únicamente estar poniendo una piececita, la mayoría son ensambladoras, no te produce ningún conocimiento, al contrario, te produce mayores estrés, mayor cansancio. Por lo tanto, tú cuando sales de la fábrica lo que quieres es o ir a descansar o ir a divertirte. Y muchas han optado por ir a divertirse. The border is a highly gendered region. Economic power relations along the line of gender difference are spelled out in sexual terms. Relationship patterns are being remapped quite drastically. There is a certain reversal of income pattern that empowers women. It enables the overt expression of sexual desire and affords the satisfaction of these desires. In the dance halls, the shift of buying power to young women is obvious. Entertainment is mainly catering to female customers, with shows of male strippers where women cheer and rate their sex appeal. The lyrics of the music are often explicitly satisfying female sexual desires. We want to understand that the border is the result of the imposition of these maquiladora industries and the power relationships that they produce. It's not that the maquiladoras are the result of a border condition, right? And so the place is highly, as I said, the border is highly constructed to the power relationships that exist between the two nations and how they, these power relationships get materialized in maquiladoras, in like the bars that are like produced for the for the tourism coming from the US, for the migrant workers that are on their way north, right? So the place is constituted through the crossing and through the economic relationships of the two places, and that has to be probably clear. Otherwise, the border gets like naturalized as this place of excess, right? As this place of prostitution, and as this place of just like corruption. Es una invasión porque es un grupo de personas que toman un terreno privado y se posesionan, se asientan ahí y buscan la manera en que se les facilite ya después tener ya algo más formal, papeles para sus casas. Es una forma irregular de obtener una vivienda, pero la ciudad no cubre esa necesidad que hay de vivienda porque hay demasiada gente la que viene. Toda la infraestructura es para, o sea, que las transnacionales, ¿no? No para la gente que trabaja en ellas. Desperdicios también que vienen de la misma maquilado, como lo que son los pallets o paletas con los que se usan para la carga. Son de madera y papel y desperdicio.
She leaves her family and travels long distances to work on the border, leaving behind the town of Zacatecas, Durango, Torreón, on the arid central plateau just above the Tropic of Cancer, to move up to the Rio Grande, the stretch that's called Rio Brava del Norte. She is the hope of those she left behind. Here she faces transnational employers, white factory bosses, a new social system, different family values, gender relations at work, competition with her co-workers, economic imbalances in the family, power relations with her father and brothers, and later with her husband. She is still a girl. Can she find a way to steer through these cultural ruptures? Think about the border as at least probably for people of my generation, like before NAFTA and after NAFTA, right? Like we have like the good neighbor type of attitude in a post-NAFTA situation in which the free trade agreement wants to produce a border that is like a place where goods travel happily and the access to goods are absolutely egalitarian. On the other hand, you maintain the situation of the crossing of people, which is absolutely forbidden, right? So goods cross, but people don't cross, the people who can produce the goods. O sea, mire, yo realmente eso vine aquí a Ciudad Juárez a prostituirme, porque en Torreón, yo no me quería prostituir porque yo, el tiempo que yo me prostituí a escondidas de mi familia. Yo tuve un hermano que se me accidentó, en realidad yo siempre trabajé bien. Yo me empecé a prostituir a la edad de 31 años. Yo no me prostituí joven. Entonces, se me accidentó un hermano. Y mi hermano tenía 7 hijos. Yo me vine a prostituir para seguirlo atendiendo en el hospital, para ayudarle a pagarlo de su enfermedad y para ayudar un poco con lo de sus hijos. El dinero que yo juntaba me lo llevaba, lo gastaba ya. ¿Era mucho? Pues no le digo que era mucho, pero sí mucho más que un salario. Vamos a decir que me ganaba lo de 3-4 veces lo de un salario. Vamos a decir que en 3 días... Si yo aquí me gano 300 pesos, pues yo me llevaba 1.500, 1.200, por decir así, ¿verdad? O sea, me llevaba 3-4 veces más. Entonces, antes sí había dinero aquí, ¿verdad, Eva? Antes sí había dinero, ahora ya no. Dinero y trabajo. Porque era la pasada de los americanos para acá y de la gente que trabajaba para allá en el otro lado. Había mucha pasada que traían el dinero y lo gastaban acá, ahora ya no, ya desde la guerra que hubo ya que quitaron mucho, que no anden pasando los mojados, se acabó el dinero aquí en Juárez. Personas trabajadoras sexuales que nos cuentan sus experiencias de por qué vinieron del sur, el por qué están trabajando, por ejemplo, de trabajadoras sexuales. Nos comentan, no, pues la mujer del sur, como trae pocos estudios, algunas no las aceptan
en la maquiladora, precisamente porque no traen primaria o secundaria. Entonces le queda una opción aparte, irse a trabajar a una casa como doméstica. Pero ahí le están pidiendo referencias. Y al no encontrar, por ejemplo, la mujer trabajo, ya sea en la maquila o en una casa, le queda un camino nada más, que es la prostitución. Inclusive en ese tiempo trabajábamos sin condón. Y yo, pues realmente sí, salía de los cuartos pues vomitando, porque sí me daba náuseas, pero era un trabajo, ¿verdad?, el cual yo escogí porque necesitaba el dinero. Y termina uno por, vamos a decir que por acostumbrarse, no es precisamente que le guste a uno, sino se acostumbra uno a acostarse uno con gente joven, con gente vieja, con gente tomada, ¿verdad? Yo lo que casi no le he trabajado es con gente, vamos a decir, de vicio. O sea, de vicio, que ande muy loca, no. Y como mi trabajo era de día, pues casi agarraba gente que andaba cuerda, no muy tomada tampoco. Pero ya anda uno en mucho peligro, eso sí se lo digo. Y sí, sí, tiene uno miedo. Anda uno en el ambiente, ¿verdad? Pero tiene uno miedo trabajar uno en eso. Sé que hay mucha gente joven prostituyéndose de otros lugares y también de aquí de Ciudad Juárez, mucha gente de maquila también. Vienen los fines de semana a prostituirse los de las maquilas. Y la gente emigrante, ¿verdad? Mucha se queda aquí, otras van y vienen, pero hay mucha gente joven. Hay muchachitas desde hasta 14, 15 años. Y vienen a prostituirse y falsifican sus actas para poder entrar a una cantina, porque aquí no se puede entrar si no son mayores de edad. Muchachas menores de edad no se permite. Y ellas entran de todos modos. Precisamente también por eso hay, vamos a decir, poco dinero para la gente adulta, como de mi edad, porque hay mucha competencia, ¿verdad? Mucha gente joven. O simplemente la gente joven se lleva el dinero, pues es la que... Y vamos a decir, si yo tengo 43 años, cobro 50 pesos, si otra muchacha de 17 años cobra 50, pues es lógico que el hombre se va con la joven. No trabajan todos los días, le voy a decir por qué, porque hay mucha también de la gente que trabaja aquí en la prostitución que también se metió a la maquila, ¿verdad? O sea, hay mucha que de la maquila se vino para acá, y hay mucha que de la de acá se va para la maquila, porque en realidad a veces lo que buscan es un salario seguro, ¿verdad? Aunque sea mínimo. Ahorita yo reparto de 12 a 18 mil condones mensuales. Es mío, me lo regalaron. Me lo regaló una muchacha también de la prostitución que no lo cuida. Su mamá está infectada de SIDA. Y haga de cuenta que yo lo estoy haciendo por el bebé, porque su mamá no lo puede cuidar porque ella es una adicta a la heroína. There is a connection between repetitive sexual violence and the form of production of a high-tech culture, between the technologies of identification, reduplication, simulation,
and the psychological disposition of a serial killer. In his mind, there is a closed circuit between individual desire and collective information, between intimacy and technology. Y estamos, pues seguimos muy preocupadas. Nosotras tenemos registradas 124 muertes. Reconocemos que no todas pueden ser del perfil de un asesino en serie, pero entonces es violencia contra la mujer, que algún tipo se aprovecha del perfil del asesino y va y las tira en la misma forma, ¿no? Aunque bueno, me cayó mal mi esposa o mi amante, pues la voy a tirar, la viola, la estrangula o la cuchilla y la tira. The serial killer experiences identity, his own and others, as a matter of numbers, of simulation and likeness. He is a type of non-person. He fails to distinguish himself from others, and this lack of self-difference, of self-distinction, is immediately translated into violence along the line of sexual difference, the one fundamental difference he recognizes. Cuando encontraron a una muchachita allá para Zaragoza, al lado de un canal, decían que era ella. Y yo sí me asusté mucho y fueron a hablarme que viniera a ver el cadáver, pero no era ella, era una muchachita de Honduras. Pues me asusté, me dio temor, dije a lo mejor sí es mi hija, ¿no? Pero no, gracias a Dios que no fue ella. Cuando encontraron el otro cuerpo de Argelia, yo fui allí donde lo estaban levantando porque dije yo es mi hija. Entonces yo me vine hasta aquí, me fui al anfiteatro y no me dejaron verla, sino me dice uno de los judiciales, me dijo, oye, tu hija traía un suéter rojo, ligera, una blusa roja, traía unos tenis blancos. Ah, dijo, entonces tú no la puedes ver. Y así quedó, entonces se me quedó eso en mi mente cuando él me dijo que sí, ella traía un suéter rojo. Y yo le pedí aquí a la licenciada y al investigador que me dejaran ver los cuerpos, y me dijeron no los puedes ver porque te vas a poner más nerviosa, te vamos a enseñar todas las fotografías de todas las que hay que no son identificadas, son que están ahí, dice que no las han reclamado, y las estuve viendo, pero pues no fue ni una de ellas, pero yo sí me quedé con eso en mi mente de esa que me preguntaron que si mi hija traía un suéter rojo, y yo me quedé con eso. By border culture, we mean the robotic, repetitive process of assembly work, the intimate implication of the body with these technological functions, and the association of this process with a gendered, racialized body. Her body is fragmented, dehumanized, and turned into a disposable, exchangeable, and marketable component. Encuentran a un cuerpo así, encuentran nomás un zapato, una calceta y partes de sus ropas y otras ropas no, porque ahorita también hay una muchachita que desapareció desde el 95, encontraron sus ropas pero su cuerpo no, eso es lo que también salen las ropas y los cuerpos nunca los encuentran, no sabemos qué es lo que está pasando, qué está sucediendo aquí con los cuerpos de esas muchachas. Losing the boundaries between the self and others, he is perpetually in search of a border. He is attracted by the border of his country, precisely because it signifies the boundary of a larger entity of belonging, the nation. Going to the border becomes the physical expression of his mental extremity, merging his physical body with the national body, confusing the inside and outside, the public and private. There is little distinction between habitat and environment. In the early morning hours,
A great number of women cross through these widely undefined spaces on their way to the maquiladoras. In transit between private and workspace, between desert and urban, there is a basic non-differentiation, emerging back into milieu or ground, a crucial failure of distinction between subject and space, an assimilation of the subject to the space. La característica de asesinatos es parecido. Ahorcadas, violadas, muchas de ellas les ponen la ropa en un lado, se entregan todo. Muchas de ellas, tenemos como 3-4 casos de que la ropa no es de ellas, de las mujeres asesinadas, son de otras mujeres que desaparecieron también. O sea, el cuerpo, el cadáver, trae la ropa de otra desaparecida. The border is a metaphor for the artificial division between the productive and the reproductive, between the machine and the organic body, between the natural and the collective body, between the sexual and the economic, between concepts of masculinity and femininity. But the border is also a site where the blurring of these distinctions take violent forms. Serial killing is a form of public violence proper to a machine culture. The Industrial Revolution has produced famous serial killers. Our era of the Second Industrial Revolution, called the Information Society, has outsourced production to the US-Mexican border, exporting at the same time this urban pathology. The form in which they have been killed is cruel and it's horrible. But what it's saying to us is that we have not mobilized, we have not protected our young women, and all of them are poor. That's the common denominator. It is as if the victims had no rights. They're dead, so they don't have any rights. They're a number. When the women have been workers, the name of the plant they worked is seldom used in the newspapers because the company does not want to be associated. That's their right. But the name of the victim is used. It's speculated that she was a drug user or a promiscuous or et cetera, or that she was wearing a miniskirt. And her family's names are used. And her children's, if she has children, her children's pictures are used. She has no right. And that is very offensive. The media coverage, for example, it's not very difficult if you're watching the evening news to see the corpse of a girl right there. Even if she's dead, she has rights. Her image is her right, even if she's not here. It's again like it's an issue of representation, but in the moment of like performance, the reality is that we have to build a wall, we have to put lights, and we have to hire double of personnel of like INS officers, in addition to drug enforcement officers and the military, right? So you have this discursive representational space and you have the material space, which I guess is constituted through the crossing of people and the halting of these people.
Again, it's an issue of representation. But at the moment of performance, the reality is that it's young Mexican women who assemble the digital technology, that their time and their body, down to the monthly cycle, are strictly controlled by the white male management, that in this economy, prostitution is a necessity for many, and that sexual violence is characterizing the public sphere. You have this discursive representational space, and you have this material space, which again is constituted through the performance of gender and the management of these gender relations.